En Santa Cruz solo tenemos un coordinador político que está designado al compañero Carlos Romero. Entonces, con nuestro ministro Carlos Romero, vamos a coordinar con él todas las acciones, yo como diré, como vicepresidente nacional, con él, y en cualquier otro acto, cualquier otra reuniones políticas, vamos a hacer respetar la decisión de nuestras bases, de nuestras organizaciones. Ese es el peor daño que nos ha hecho, que se han metido muchos ministros, se han metido muchos diputados, se han metido muchas otras asambleístas y alcaldes haciendo su grupo. Eso no le vamos a permitir más a ninguno, ni alcaldes, ni ministros, ni consejeros. Es una tarea que me ha dado el presidente para que nosotros como dirección nacional podamos poner orden, incluso barrer de todos los ministerios, de todas las alcaldías, ya no más invitados, ya no más independientes. A partir de ahora, compañeros, tienen que ser militantes los que asuman los cargos, tanto en los municipios especialmente, todavía se dan el lujo de decir que son invitados, que son independientes. Tiene que terminar con eso, compañeros, a partir de ahora. Esa es la tarea que nos ha dado nuestro presidente de la República. Que anteriormente éramos solamente tres, ahora somos más de 32 organizaciones nacionales que se han sumado al instrumento político. Por eso somos una estructura más grande del país, un partido político más grande en Bolivia y que realmente ha podido repercutir a nivel internacional y mundial. Ejemplo, nuestro compañero Evo Morales, que ha dado el ejemplo al mundo entero de que sí, los pobres, los campesinos, los indígenas pueden gobernar mejor que aquellos que solamente velaban su bolsillo, saqueaban al Estado para sus bienes personales. Nuestro presidente está haciendo obras, está demostrando con obras en todo el país sin mezquinar a nadie. Él no ha hecho diferencia de pobres y ricos, a todos apoyados por igual. Por eso, incluso en Santa Cruz, muchos compañeros, los empresarios están más agradecidos de repente que nosotros, porque se han dado muchas cosas en beneficio de su sector.